Excelente tarde, tengan todos y todas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. El día de hoy les doy la bienvenida una vez más a su programa Prevenir es Salud. Vamos a estar hablando sobre la intolerancia a la lactosa en los niños y sus afectaciones. Tenemos como invitado al doctor Vladimir Flores, quien es pediatra del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Mucho gusto, gracias por la invitación, ¿verdad? Aquí compartiendo un tema muy interesante, para la población en general, sobre todo la población de que es el lactante menor, ¿verdad? Esta problemita de la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Se da frecuentemente porque el niño cuando nace tiene una deficiencia enzimática parcial y es transitoria. Porque estas enzimas, lo que hacen es desdoblar la lactosa, que es el carbohidrato que utiliza nuestro cuerpo cuando nacemos nosotros, y eso lo da lo que es la lactancia materna. Entonces, esta enzima tiene una actividad de un 70% cuando se trata de recién nacidos a término, y un tal vez 30 o 40% cuando nacen prematuras. Pero no todos tenemos este problema de intolerancia a la lactosa. Generalmente lo vemos a la semana, ¿verdad? Y es un bebé que se caracteriza de que tiene problemas de borborismo, flatulencia, unas heces explosivas. La mamá pues llega a veces a la consulta diciendo de que el niño tiene muchos cólicos, que llora demasiado, ¿verdad? Entonces nos da la sospecha clínica de que probablemente tenga una intolerancia a la lactosa. Y no necesariamente significa de que el resto de nuestra vida va a ser Sí. intolerante a la lactosa, que a veces creen que las mamás que, porque le dan alguna fórmula especial, van a estar tomando de por vida la fórmula sin lactosa, ¿verdad? Este problema es, como te había dicho, es Transitorio. transitorio, nada más, ¿verdad? Porque a medida que pasan los meses, estas enzimas, ¿verdad? Se van a producir y van a tener más actividad para procesar lo que es la lactosa. Es la enzima beta-galactosidasa, lo que hace es desdoblar lo que es la lactosa en glucosa y galactosa. Antes, doctor, este es un término no tan conocido. Es Le cierto. estoy hablando hace como unos 15 años atrás. Nadie hablaba, ningún médico casi, de la intolerancia a la lactosa. Es como un término, una oración más moderna de los pediatras. Porque sí, antes uno lo decía, no, no soy intolerante. Simplemente no sé cómo lo trataban, pero yo me acuerdo muy bien, porque tenía sobrinos pequeños, de que era un término desconocido, pues. Ahora, ¿por qué está más de moda ese término? Bueno, realmente lo que pienso tal vez es que no había mucha sospecha clínica y a lo mejor tal vez en otra época se ofrecía más lo que es la lactancia materna, ¿verdad? Creo de que cuando nacen los niños se le introduce muy rápido lo que son las fórmulas de inicio, ¿verdad? Y probablemente, tal vez ahí venga el problema, ¿verdad? Lo que nosotros sí estamos haciendo como Ministerio de Salud es que estamos fomentando la lactancia materna, incluso antes de salir embarazada. Se les invita a la mamá pues a ofrecer el pecho materno y darles un ambiente de seguridad, y eso es lo que se hace a la hora de labor y parto, cuando el niño nace, está su pareja ahí apoyándola, ¿verdad? Para que ella no se someta a un ambiente de estrés y se pega al niño, un apego precoz se le da para fomentar lo que es la lactancia materna. Sí. Generalmente, precisamente un niño que nace y tiene sus 6 meses o más meses con pecho exclusivo de su madre, nunca va a presentar esto. Es durante ese tiempo. Aparte, si tiene, si bebe a la par fórmula. Porque, por ejemplo, si tenemos una madre que ha sido operada o no está capacitada de dar leche por X o Y enfermedad que tenga, puede presentar a un niño en estas combinaciones de leche materna y fórmula la intolerancia a la lactosa, ¿o no? Porque se supone que la leche materna inmuniza al niño, le previene de enfermedades, inclusive no sé si esta. Sí, la lactancia materna, el principal fuente de energía es la lactosa. Esta lactosa es la energía principal que lo va a utilizar el cerebro humano, ahí de donde se van a desarrollar esas conexiones, ¿verdad? Y el neurodesarrollo. Entonces es importante este carbohidrato.
para el desarrollo del individuo, aparte de lo de la grasa, aparte de lo de las proteínas, ¿verdad? Estas fórmulas que se le introducen a las mamás porque tiene alguna enfermedad X que le comprometió en ese momento su estado, ¿verdad? Uh-huh. Después de un parto, una cesárea, se les dan, pues, se les dan y no a todos le dan intolerancia a la lactosa. Recordemos de que esto va a producir unos síntomas y estos síntomas se producen porque son las bacterias que lo producen, porque como el intestino no es capaz de absorber la lactosa, hay unas bacterias que están en el colon y lo que hace de esta lactosa es que la descomponen, la fragmentan, producen hidrogeniones, metano, ¿verdad? Y como está ese azúcar en el colon, atrae agua y entonces nosotros lo que vemos es una diarrea líquida y explosiva, entonces recordemos que es algo transitorio porque ya tenemos enzimas, lo que hay que esperar es que pasen algunas semanas para que tengamos esas capacidades de procesar la lactosa. Ya, precisamente doctor, ¿cómo saber si un niño estamos, aparte de esos síntomas importantes que usted dice, hay algún estudio clínico, hay algún diagnóstico que ustedes puedan hacer como pediatra para determinar exactamente si el niño sí es intolerante a la lactosa? ¿Hacen un estudio ustedes, aparte de la historia de la que la madre cuenta, de que el niño se queja mucho, de que siente que el niño llora mucho o se queja mucho? ¿Hay algún estudio que soporte eso? Claro que sí. Como bien lo dijiste vos, está la sospecha clínica, ¿verdad? Por los síntomas, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos unos estudios que nosotros vemos, realizamos una citología fecal donde buscamos el pH que sea ácido. Generalmente es un pH de 6 para abajo. Y los azúcares reductores, que se encuentran positivos. Hay otros métodos, pues, ¿verdad?, para hacer los diagnósticos. Pero estos son bastante sensibles y específicos para este tipo de problema que es transitorio. Sí. Usted dijo algo muy importante. Las madres creen a veces que la leche, una vez que ya el niño prueba su primera etapa, su primeros días de leche en polvo, pues, cuando ya quizá la madre siente que no puede dar pecho, porque hay creencias pues de que la madre ya no, lo que está dando es el suerito, que ya no tiene sustancia o proteína en su leche. Entonces la madre viene y le da la fórmula. Sí. ¿Hay alguna, y lo primero que piensa la gente, la familia, es que cierta leche le está cayendo mal? Entonces viene y lo suplanta por otro. Y si la otra le cae mal, también es suplantada por otra. Sí. ¿Hay alguna leche específica que se pueda decir que, aparte de la deslactosada, pues, de que pueda caer bien al niño o a la niña? Sí, mira, yo lo que quiero hacerte hincapié es que la lactancia materna es fundamental, ¿verdad? Pero a veces los niños tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, que es la caseína, una proteína que generalmente todos los recién nacidos tienen alergia. Y ellos son niños muy irritables. Ese tal vez sería un diagnóstico diferencial para la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Y ellos se caracterizan porque tienen ronchitas en el cuerpo, ¿verdad? En la piel, en la cabeza, ¿verdad? Hacen una dermatitis seborreica. Y a veces hay sangre en las heces, ¿verdad? Entonces a este tipo de bebé, ¿verdad?, que tiene este tipo de problemas, se le da una leche que las proteínas están muy fragmentadas, entonces a eso le llamamos fórmula extensamente hidrolizada. ¿Sí? Y que tal vez sería uno diagnóstico diferencial para la intolerancia a la lactosa. Recordar, sí, de que si la mamá le está dando pecho materno, cuando se trata de una alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿verdad?, es evitar el consumo de los derivados lácteos, incluyendo a veces pan, galletas, porque eso es la combinación de harina y leche, una caseína, que esa es la proteína, y van a disminuir los síntomas. Al cabo de 3 días van a disminuir significativamente los síntomas. Es otro bebé, es otro bebé, no es el mismo. Y es la alimentación de la madre, también depende, dice usted. Sí, depende, ¿verdad? Depende para cuando se trata de una alergia a la proteína de la leche de vaca. Sí. También nosotros cuando tienen intolerancia a la lactosa y estamos haciendo el estudio, pues le mandamos momentáneamente a que no consuma derivados lácteos, ¿verdad? La madre. Sí, a la madre. Pero recordar que es
un carbohidrato, pues no es una proteína. Ya cuando hacemos el diagnóstico, pues la mamá puede consumir de todo, sí. Lo importante es que la mamá ella toma suficiente líquido y tenga una dieta balanceada, una dieta sana, y que consuma pues las vitaminas que tenía en su control prenatal. También hay una falsa creencia, doctor, de que el comer solo tibio, beber solo tibio, comer solo tortilla con... Cuando, una vez que la madre ya tuvo al niño, ¿eh? Y para que la leche sea, no le dé cólico, precisamente, la comida de la mujer de puérpera tiene que ser tortilla con cuajada seca, con abundante tibio, porque si no, esa comida, comer otro tipo de comida es perjudicial para que el niño también tenga cólico. Bueno, mira, y puede hacer daño la leche. Esas son falsas creencias, doctor. Pues yo pienso de que no son falsas creencias tan así arraigadas al 100%, porque somos hijos del maíz. O del maíz, ¿verdad? Sí, entonces eso viene de tiempos antepasados, ancestrales, ¿verdad? Lo que se introdujo fueron los lácteos, ¿verdad? Que le das el queso seco o la cuajada seca, ¿verdad? Y entonces ciertos niños van a tener esa alergia a la proteína de la leche de vaca. No todos expresan ese tipo de problema, ¿verdad? Pero no tiene que ser la dieta principal, ¿verdad? Porque ahora tenemos más acceso a los alimentos, ¿verdad? Y siempre regular la alimentación balanceada. Tiene que comer carne, pescado, pollo. Tal vez le decimos de que no consuman frijolitos o lechuga, repollo, ¿verdad? En ese momento, en esa etapa, tal vez de las primeras semanas de vida. Y tal vez evitar lo que son los lácteos. Para, pues, porque de todos modos las proteínas de la leche de vaca y los alimentos se transmite a través de la lactancia materna y son alérgenos para el bebé. Y a veces lo expresan corporalmente con lesiones en la piel dérmica. La erupción. Sí, las erupciones, las ronchitas que uno ve. Y puede ser la misma tela también, ¿verdad? Entonces, ella sí lo puede consumir, ¿verdad? Saber que le causó daño es lo que deben estar los padres más atentos. Usted decía algo muy importante en cuanto a los niños prematuros, que nacen prematuramente. Sí. Y decía que no todos están expuestos también a la intolerancia a la lactosa. Pero hay muchas posibilidades de que estos niños tengan intolerancia. Precisamente porque su organismo aún no se ha desarrollado, porque no completó su etapa gestacional adecuada. Sí. Es muy probable los niños con prematuro. Sí, es muy probable. Lo que pasa es que esta enzima se desarrolla como la décima semana de gestación. Y su actividad enzimática en ese momento es del 10%. Cuando llegan a la prematurez tiene una actividad enzimática del 40%. Y cuando llega a ser un recién nacido a término de 40 semanas es del 70%. Y a los 5 o 6 meses del 100%. Por eso es que es algo transitorio. Estos bebés prematuros, lo mejor es darle pues la leche humana. La mamá que tuvo un niño prematuro tiene en ese momento las condiciones para darle suficientes proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces se fomenta más lo que es la lactancia materna y fortificada, ¿verdad? Fortificada con hierro en ese momento. Y los bebés prematuros, hay unas fórmulas especiales para prematuros que se le dan a estos bebés. Sí, pero en el Hospital Berta Calderón, ahí tiene un banco de leche. A las mamás se las manda a que se saquen, se estimulen la sacada de la leche y se le da a los bebés. Y no necesitas un banco de leche. Eso perfectamente puede ser en cualquier lugar recóndito de aquí en Nicaragua. Estar ahí estimulando y la bajada de la leche, almacenándola. Se pueden almacenar en la refrigeradora hasta 48 horas en la parte baja, ¿verdad? O 72 horas si lo metes al congelador y hacerle baños María. Ok, eso es importante lo que usted dijo, doctor. Sí. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este interesante tema, la intolerancia a la lactosa en los niños y sus afectaciones. Usted no le cambie de canal que ya regresamos. Nicaragua, toda dulce, con amor para vos. Disfrutemos juntos esta bendición de tierras, montañas y aguas sagradas. Disfrutemos nuestra Nicaragua Santa. En cada lugar de nuestra sagrada geografía, te esperamos con las aguas de mayo. Intur, alcaldías, emprendedores turísticos, jóvenes, parejas, familias, madres, reuniéndonos todos sanos y seguros como familia nicaragüense, con la gracia de Dios.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan o nos ven a través de las redes sociales. Nosotros aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua y en YouTube como Asamblea TV. En YouTube usted podrá ver este, anteriores y posteriores programas. El día de hoy estamos conversando con el doctor Vladimir Flores, quien es pediatra del Centro de Salud Francisco Buitrago. Con él estamos hablando sobre la intolerancia a la lactosa en los niños y sus afectaciones. Doctor, hablemos de esa afectación. Sí. Cuando un niño está intolerante a la lactosa y la madre, es raro, así que no vaya al médico. Sí. Porque una madre ahora, con cualquier cosa inusual que miren su niño o la niña, inmediatamente corre donde el pediatra o a la unidad de salud más cercana. Pero, ¿qué pasaría si no se detecta a tiempo a través del diagnóstico o la madre no recurre al médico cuando el niño es intolerante a la lactosa? ¿Qué puede derivar, qué puede afectar en el organismo de este bebé o bebita que está siendo intolerante a la leche, pues, a la lactosa, perdón? Sí, muy buena tu pregunta, ¿verdad? Generalmente esto no se ve, pero pudiera pasar, ¿verdad? Pudiera pasar, claro. Pudiera pasar. Esto causa una diarrea osmótica. Este niño se nos podría desnutrir, ¿verdad? Y afectaría lo que es su crecimiento y desarrollo. Iría primero por el peso y luego por la talla, ¿verdad? Hay otras enfermedades, ¿verdad?, que simulan ser intolerancia a la lactosa, que son las enfermedades inflamatorias del intestino, las enfermedades de Crohn. Y estos niños pues se van a desnutrir y a veces se detectan tardíamente, ¿verdad? Porque ya cuando llegan a la consulta están desnutridos, no tienen el peso, no tienen la talla según la curva de percentil que debería tener a determinada edad, ¿verdad? Y a veces las madres pues, pues yo no he visto ese caso, pues, pero pudiera pasar, ¿verdad? Claro. De que lo llevan tardíamente porque a lo mejor son tal vez una deficiencia que tenga ahí o consejería, mala consejería, de no llevar al niño a tiempo y tal vez le están dando ahí un atolito o algo, ¿verdad? Y pudieran ahí tal vez controlarlo, pero este niño ya viene progresivamente con algún grado de desnutrición. Claro, eso puede suceder en la zona rural, por ejemplo, donde muchas madres no puedan tener el conocimiento de lo que puede causar la intolerancia a la lactosa. Sí, puede ser, porque puede ser. No es común ya. Sí, no es común porque ahora tenemos bastante acceso a la salud. Yo creo que antes, en otra época, en los años antes del año, en las épocas neoliberales, tal vez se daba mucho este problema, ¿verdad? Yo soy joven, tal vez tendría más experiencia los pediatras de esas generaciones, ¿verdad?, que veían tal vez este tipo de problemas más. Pero está documentado porque están los videos, están las fotos y se ven que había muchos niños desnutridos. Sí. A causa puede ser de que diarrea provocada por la intolerancia a la lactosa. Sí, provocada, pero afortunadamente es algo transitorio, ¿verdad? Porque esto no es para siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, la intolerancia a la lactosa, nosotros tenemos esa enzima que es persistente en el 30% de la población. Y un 70% que no es persistente. Generalmente, pero siempre la tenemos, esa intolerancia. No la desarrollamos, ¿correcto? No la desarrollamos. Tal vez cuando tengamos 30 o 40 años, nuestra actividad enzimática va disminuyendo porque ya no hay un consumo como cuando sos niño, ¿verdad? Que dependés mucho de la leche, ¿verdad? Y ya cuando sos adulto, claro, ya es no menor tomamos la cantidad de lácteos, ¿verdad?, que consumas, y te das cuenta que tal vez a un día de eso te comiste, qué sé yo, un quesillo, una leche, un cacao, y de repente te dio diarrea. A lo mejor ahí tenés una disminución de tu actividad enzimática. Sí. Ya. Generalmente, doctor, también, ¿qué otras afectaciones puede provocar la intolerancia a la lactosa, aparte de la diarrea? ¿Qué otras afectaciones pueden presentarse en el niño o la niña? Ok, creo que la más importante es la que es te la mencioné, ¿verdad? Y lo otro es el malestar que el niño tiene, ¿verdad? Es un niño que a veces no logra dormir, ¿verdad? Y los padres están muy angustiados, y esa angustia pues
no lo saben, ¿verdad? Y ya muy angustiados los padres. Y a esto, disculpe, doctor, que el sueño está catalogado por ustedes los pediatras como una vitamina a nuestro cerebro. Es decir, cada vez que el niño duerme en estado, cuando es bebé, está contribuyendo a su desarrollo mental y emocional. Sí. Pues está alimentando su cerebro. Sí. Así lo consideran, creo, ustedes. Entonces, un niño con diarrea no duerme, no contribuye a ese desarrollo mental que tiene que tener todo niño. Sí, y cuando llegan a la consulta, pues, en base a los síntomas presentados, pues, uno ya puede hacer la sospecha clínica, ¿verdad? Y lo que le damos es la seguridad al papá, a la mamá, ¿verdad? De que se van a hacer los estudios y a solucionarse. Siempre cuando llega un niño con dolor abdominal y es un recién nacido, pueden ser muchas cosas, no solamente una intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Puede ser que no le sacaron los gases muy bien al niño. Sí, de hecho se recomienda hacerlo 2 horas después de darle la lactancia materna. Unos ejercicios abdominales, apretarle el abdomen, porque ellos no logran hacerlo porque no tienen una base para presionarte y estar ahí sacando los gases. Entonces uno le ayuda a estar presionando el abdomen 2 horas después de la alimentación y eso se hace diario. Hay unos medicamentos que ayudan a contribuir a que libere los y gases. Y también algunas plantas que son muy utilizadas por nuestra abuelita, cilantro, creo que el cilantro, sí, el culantro, sí, no sé, para sacar los gases. Sí, a veces es inocuo, otras veces puede ser peligroso porque hay algunos niños contraproducente. Sí, porque algunas veces puede producir una inflamación en el intestino, una enterocolitis. Oh, sí, y a veces el abdomen llega ya bastante distendido y a lo mejor hay una perforación intestinal. Ha habido en ocasiones muertes por eso. Y hay otras abuelas que dicen, pero a mi niño no le pasó, pero no todos somos iguales. Sí, claro. Sí, entonces, pero no siempre pasa eso, ¿verdad? Un té de culantro y bien lavadito, creo que no le va a pasar nada, pero lo recomendable es mejor, que hay bastantes médicos en Nicaragua, es mejor hacer la consulta, ¿verdad? Doctor, ¿cuánto se pierde de nutrientes con una diarrea en un niño? Una diarrea en un niño a causa de intolerancia a la lactosa, el niño puede perder muchos nutrientes, puede ser inclusive contraproducente, usted lo decía, para su desarrollo. Sí. En el transcurso de su etapa de niñez sí. o de adolescencia. Bueno, no se puede reponer. Sí, es difícil reponer ante una diarrea. Cuando es una diarrea aguda, se pierden agua y se pierden electrolitos, ¿verdad? El intestino se inflama e incluso empieza a preparar moco. El problema aquí que va a afectar a largo plazo es tener una diarrea crónica, que en eso sí se va a afectar el peso y lo de la talla. Pero cuando es una diarrea aguda, están los sueros de rehidratación oral, ¿verdad? Eso es importante manejarlo generalmente. Ya cuando se tratan de diarrea de más de 14 días y ya investigaste, hay que hacer más estudios. Más estudios de qué es lo que está pasando con este bebé, por qué claro, no mejora. Sí. Sí, ya descartaste problemas de infección. Parasitario. Exactamente. Infeccioso, parasitario. Ya descartaste que sea una intolerancia, una alergia a la proteína de la leche de vaca. Ya empezás a buscar enfermedades más específicas, en este caso. Sí. Hay una diferencia entre un suero, y yo creo que lo que ustedes lo dicen, el suero que en realidad va a reponer los nutrientes perdidos con la diarrea, y hay otro suero. He escuchado así que hay dos tipos de suero, ¿o son ideas mías, doctor? Sí, está un suero hiperosmolar y otro de... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el que se tiene que ocupar para este caso de la diarrea por intolerancia a la lactosa? Mira, los dos se pueden utilizar, sinceramente. Pero lo que en los últimos estudios lo que se ha observado es que las sales de rehidratación oral de baja osmolaridad, ¿verdad?, son muy efectivas, ¿verdad?, y mejor toleradas que las de hiperosmolaridad, ¿verdad? Generalmente porque los aceptan más fácilmente. En términos sencillos, o comúnmente como se le conoce, es menos salado. Menos sal. Menos salado. Y entonces a veces... Que el que tiene más sal va a contribuir más a reponer los nutrientes perdidos por una diarrea. Sí. Sí, o el que tiene menos sal. Los dos hacen lo mismo, ¿verdad? Pero lo que se ha estudiado es que el de baja osmolaridad es mejor tolerado. Los dos se pueden tomar. Los dos son muy buenos, ¿verdad? Y lo importante es que en estas diarreas agudas lo que se pierde es agua.
¿verdad? Y los electrolitos, que eso debe reponerse inmediatamente, porque si no el niño entra en un shock hipovolémico. ¿Verdad? Un shock es una insuficiencia circulatoria y va a estar comprometido pues el organismo. Entonces eso no podemos perder tiempo. Hay que darle inmediatamente suero de rehidratación oral. Ya encontramos otra afectación a causa de la intolerancia a la lactosa. Ahora también están los sueros que vienen con sabores. No pierdan ninguna propiedad. Sí, eso que vienen sabor a fresa, sabor a naranja, sí, sabor a mango. ¿Son recomendables también? Sí, son muy buenos, ¿verdad? Porque los niños los aceptan con mucha mayor facilidad. Pero recordar de que tal vez aquí me vean como alguien muy, muy duro. Es mejor darle a probar a los niños lo que no les gusta. Porque si vos le estás dando a probar lo que le gusta, con el tiempo se vuelve caprichoso. ¿Ya? Y son más caros, obviamente. Sí, también son más caros, ¿verdad? Sí. De hecho, el suero de rehidratación oral saladito cuesta un poquito que se adapte, pero lo van a aceptar, ¿verdad? Pero y acostumbrarlo al paladar, niño. Acostumbrarlo al paladar. No, evitemos, pues, el consumo excesivo de los azúcares, porque hay mucha caries dental. Fíjate de que en mi centro de salud yo veo muchas caries dental. Sería importante un tema los sobre bombones, la caries dental de odontopediatría. Porque le echan azúcar a la leche, ¿verdad? Galletitas, muchos jugos, ¿verdad? Y el desarrollo de estos dientes es importante para la salida y erupción de los que son los dientes permanentes. Y a veces pierden esta dentadura y los dientes salen chuecos, ¿verdad? Sí. Y a veces le damos muchas pachas y no desarrollamos el maxilar inferior. No. Y dar la lactancia materna te permite un buen desarrollo del maxilar inferior. Y haces los músculos de la masticación, el ejercicio, para entrenarlo para que coman una dieta blanda, poder masticar. No es lo mismo entonces un chupete de plástico que una mamá, obviamente. No, eso totalmente no. O sea, en el sentido de que no va a ser importante para el desarrollo de la mandíbula del niño, sí, o la niña. Sí, fíjate que hay algunas pachas que la salida es dura. No, ahorita no recuerdo el nombre, pero a la hora de mamar es duro, entonces hacen más ejercicio. No es que esté haciendo un comercial, ¿verdad? Pero es mejor ese que el de la gomita, ¿verdad? Y de la gomita a veces puede infectarse con mucha mayor facilidad, porque yo he visto de que las mamás están ahí con la chupeta y con el dedo le limpia, como que el dedo es estéril. Sí. Como fuera alcohol. Sí, no, hay que tener mucho cuidado en los bebés. Y a veces estas fórmulas infantiles, gracias a Dios ahora le han introducido unos lactobacilos, que eso lo trae la lactancia materna y que te protegen de infecciones por neumonía y diarrea. Pero antes no existía eso. Pero uno lo que debe hacer es darle la lactancia materna porque evitas enfermedades como botulismo, meningitis, neumonía, diarrea. Se disminuye importantemente la incidencia en los niños menores de un año. Entonces, generalmente debería haber más un programa para la lactancia materna, contribuir más a la lactancia materna. Última pregunta, esa superleche que han salido, doctor, que son súper caras y que la presentan la empresa como superleche, que contribuyen cuando un niño está de ganado. Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero tiene que ver con leche, tiene que ver con intolerancia a la lactosa. Esas superleches son necesarias, doctor, muchas veces cuando el niño no come mucho, por ejemplo, también. Sí, pues nos ayudan bastante esas leches porque estimulan a veces a que les dé un poquito más el apetito, porque hay niños inapetentes, ¿verdad? Sí. Pero no es la panacea, ¿verdad? No es lo ideal, sí, no es recomendado. O sea, creer de que esa leche nos va a resolver este problema no es, porque a veces los niños inapetentes no tiene que ver a veces la alimentación que uno le da. Hay que los niños jugar con el alimento para comerlo, estimularlo, llamarle la atención con los colores. Con los colores, exactamente, ¿verdad? Y los sabores. Y los sabores. Diría yo que a los padres, ¿verdad? Disminuir la cantidad de refresco por la caries dental, por la obesidad, ¿verdad? Darle tal vez una vez al día a los mayores de un año 16 onzas, o sea, un vasito en la mañana y un vasito en la noche. Y la alimentación que sea balanceada. Ok, ahí está el secreto. Ahí está el secreto y el éxito. Sí. Ok, doctor, le agradecemos, doctor Flores, por su valioso tiempo y su valioso conocimiento sobre este tema. Le esperamos en otra oportunidad para seguir hablando de ese tema muy interesante.
sobre el, que usted nos recomendó abordarlo futuramente. Gracias, doctor. Gracias también a mi amigo televidente por su sintonía. Sí. Recuerde que de lunes a viernes usted tiene una cita de 3 a 3 y media para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.